La lista de cosas que podrían matarnos hace cada vez más larga. Ni siquiera había pensado en descargas lunares. Rex, gags, bandidos, deshidratación, golpes de calor, golpes normales, golpes y más golpes. Y sea lo que sea, ese montón de carne. La lista se hace cada vez más larga. ¡Y nunca me había sentido tan vivo! Así se habla, amigo. Es que puede parecer raro, pero me la estoy pasando genial. Von, ya somos dos. ¡A esto me refería! Nos las vimos con Imperión, nos juntamos con estafadores, ¡vamos! ¡Este es el tipo de historias que les contaremos a nuestros hijos cuando seamos millonarios! ¡Sobrevivimos descargas lunares de Imperión! ¡Putas descargas lunares! ¡Ya no tengo miedo! ¿Me oyes, Imperión? ¡Soy Bob! ¡Y ya no tengo miedo! Verga, ¿qué fue eso? Tranquilo, es Yvette. Oh, bueno, tengo que orinar. Y no porque me haya asustado, tenía que ir de todas formas. Ya era hora. ¡Rhys! ¡Ah! ¡Estás vivo! Me alegra que estén bien. ¡Que nos envíe suministros! ¡No me hables mientras orinas! ¡Gracias! ¡Lo siento! ¡Ya mismo acabo! Logré que dejaran de disparar, pero no puedo evitar que Vasquez siga queriendo eliminarlos. Hago lo que puedo, pero es un caos aquí arriba. Von solicita suministros. Ah, y estamos perdidos aquí en el desierto. Escuchen, puedo rastrearlos, así que por ahora manténgase a salvo. Enviaré lo que pueda. Genial. Espero que pueda ayudarnos. Puse una bicicleta de ejercicio en mi oficina hace unos meses. No te alarmes. Bien. ¡Qué cuerpazo! ¿En dónde estuviste? Los observaba a escondidas, tomando el aire del desierto. ¿Qué tipo de entrenamiento hizo tu amigo? Rhys, ¿con quién estás hablando? Sé que esto suena loco, pero... Le hablo a Jack el Guapo. Sí, está en mi cabeza. Hay algo que tengo que... O sea, puedo verlo. Está parado justo al lado tuyo. Pero tú... Obviamente no puedes verlo. Así que Jack el Guapo está parado a mi lado. Sí. Y yo no puedo verlo, pero tú puedes verlo y hablar con él. Correcto. No estoy loco. Entonces, pregúntale cuántos dedos escondo atrás. No lo sé. Se está rascando el trasero y... ¡Ah! ¡Oh! ¡Se supone que ahí va la camisa! ¿Cuántos? Tres. Tres. Escondes tres dedos. ¿Eso fue suerte? Sabes que no. Vamos, debemos alejarnos del sol. Yo no lo entiendo. Bienvenido al club. Genio. Vamos. No sabría decirte si yo estoy loco o tú estás loco. No sé en qué dimensión me encuentro, pero igual. Caminar apesta. Vaya, qué casualidad. ¿A qué se refiere? Sí, ¿a qué te refieres? O sea, de todas las personas del universo a las que Jack el Guapo podría aparecer, se les da la casualidad de que resulta ser quien está totalmente obsesionado con él. ¡De locos! Como si fuera el destino. Más te vale guardar la compostura, mocoso. No me gusta cómo me miras ahora mismo. Piénsalo. ¿Tenías todos esos carteles de Jack en tu oficina, amigo? Yo creo que eso es un poco extraño. Pues ya somos dos. Son carteles motivacionales, con esa imagen de... ¡Hyperion los imprime! ¿Tendrá algo que ver con el disco de Nakayama? Namayaka, ¿por qué me suena? Con el montón de información que me metí en la cabeza... ¡Ah, claro! Nakayama, el enfermo obsesionado conmigo. El otro enfermo obsesionado conmigo. Apuesto que Imperión mataría por meterle mano. ¿Meterle mano? ¡Meterle mano! A tu cabeza, a tu cuerpo, donde sea que Jack esté. Sí, apuesto a que sí. Tienes que regresarme a Helios, mocoso. ¡Eso es lo que tienes que hacer!
Ya era hora. Espero que traiga agua. ¡Oh, oh! ¡Ahí viene! Nos caerá encima. ¡Parece que el rastreador funciona, mocosos! ¡Nos va a caer encima! Lindo calcetín. Es bueno verlos por aquí. Escuchen, sé que teníamos un trato. ¡Así es! ¡Teníamos un trato! No debí haber confiado en una rata canalla como tú. Vamos, no te enojes, enano. Así es como funcionan... Voy a ver si tengo una camiseta en la cajuela porque tu cuerpo me está incomodando. Un momento, muchachos. Escucha, le dije que te traicionaría, pero juro que no iba a hacerlo. Solo le dije lo que quería oír para quitarnos al pelmazo de encima. ¿Qué es eso? Son palas, genio. Empiecen a cavar, enfermos. Quiero ver unas tumbas decentes pronto. ¿Qué parte de cavar no entendieron? ¡Muévete, señorita Universo! ¡Muy bien! ¡Solo no dispares! Cava más rápido, el tiempo es dinero, Riz. ¿En serio? ¿Quieres que cave mi propia tumba más rápido? ¡Riz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mierda! Maldita sea, me salió mal. Tu cabeza es muy dura. Luce tan fácil en las películas. ¡Hora de los inútiles! ¡Hay que apuntar al puente de la nariz, imbécil! ¿Cómo se las arreglan para ir de mal en peor cada vez que aparezco? No ayudas. Muy bien, se acabó la diversión. Parece que serán tumbas poco profundas. Reis, tú mueres primero para que el otro cargue tu cadáver al carro. Enterraré a Bok yo mismo. ¿Qué? Sí, quieren el cadáver de este imbécil para algo allá arriba. Algo valioso que tiene en su cabeza. Este es un prototipo, el arma más avanzada que Hyperion ha creado hasta ahora. ¿Alguien intenta quedar bien? ¿Sus últimas palabras? Bueno, la vida continúa, excepto para ustedes dos. Sí, claro, ya lo veremos, grandulón. ¡Oh, mierda! ¿Algún problema? Sé cómo disparar un arma. Eso es lo que quería, activar el daño al máximo. Bueno, escuchen, por más divertido que sea ver cómo dos idiotas mueren a manos de otro idiota, no puedo dejar que eso pase. Estoy dentro de, o sea, no dentro de ti, sino dentro de... O sea, si te vas, yo también. Mejoré tu visor eco, así que úsalo para piratear algo y sacarnos de este basurero. Ya me lo agradecerás luego. Yo te cubro. Bueno, y ahora cágale encima. Así que... ¡Oh, oh, oh! Acceso a datos del subsistema. Eso es nuevo. ¡Dispara y anota! ¿Qué haces con tus manos? No, no soy yo. Oh, vaya, las cosas se ponen interesantes. Como sea, debemos irnos. Esta es
¡Mi cabeza! ¡Lárgate! ¡Ah, vamos! ¡No te portes así! ¡Oh! ¿Sí ves? ¿Ves lo que hiciste? ¡Rhys! ¡Sí, salgan corriendo! Solo lo hacen más divertido. ¡Los voy a matar! ¡Estibador! ¡Sí! ¡Sabía que Beth no nos abandonaría! ¡Los extrañé! ¡Yo te extrañé más! ¡Esto aún no termina! ¡Me oyeron! ¡Me oyeron! Deberíamos ir a Hollow Point o directo a Old Haven. Reunámonos con ellas en Hollow Point y luego iremos juntos como una familia. ¡Suena bien! Destino Hollow Point. Lo siento, ¿de acuerdo? Lo siento. Solo quería que Vázquez nos deje en paz. Como dije, nunca te traicionaría, bro. ¿Me perdonas? Di que sí. Porque justo ahora me siento súper mal, bro. Ya lo había olvidado, bro. Me alegra mucho que digas eso, bro. Sé que nunca me traicionarías, bro. Nunca, bro. Nunca. Gracias, bro. Oye, somos bros, bro. ¡Qué bro, bro! ¡Bro! ¡Bro, bro! ¡Bro, bro! ¡Bro, bro, 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 bro! No hablamos así. ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Bro, bro! ¡Bro, bro, 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 bro! ¿Terminaste? ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Increíble! Contacto. Quizá debamos dejar que termine. Bien. Me intriga saber por qué escogieron ir a Hollow Point. ¿Qué ganaban con eso? Ascendí en Hyperion con bastante rapidez. Ve al grano. Y si lo hice fue gracias a nada más y nada menos que una cosa. Lealtad. Como se evidencia con tu antiguo jefe intentando matarte. Todos tenemos nuestras razones. Supongo que las tuyas son válidas. Si así lo fuera, no estaríamos aquí. Todo hombre tiene su límite. Por suerte, estás muy lejos de ser un hombre. ¡Nos perdimos en el desierto! ¡Ustedes tenían carro! ¿Al menos consideraron venir a rescatarnos? Tuvimos nuestros propios. Uno de ustedes tendrá que cambiar la llanta.